En el marco de la ronda de reflexión sobre la calidad de la educación superior que está realizando la Fundación Gaia Chile, tenemos hoy a don Rodolfo Zuloaga, profesor de filosofía, cientista político con larga experiencia en la docencia universitaria y actualmente además director de Vida y Apoyo Estudiantil en la Universidad Central de Chile. Dejamos al profesor Zuloaga con las siguientes preguntas. ¿Qué es la universidad y cuál es su rol en la sociedad de hoy? ¿En qué consiste la calidad en la educación superior que se requiere para el mundo de hoy? ¿Cómo ha de ser la forma de aprender? Bueno, primero agradezco la invitación de la Fundación que me permite en lo personal dar mi pensamiento. No siempre uno tiene la oportunidad, como miembro de la academia, de las universidades, de hablar así, ¿no es cierto?, desde la perspectiva de su pensamiento muy personal. Gracias por eso y, bueno, paso a decir, ¿no es cierto?, lo que yo creo y estimo respecto a todas estas temáticas. Primero, definir la universidad hoy día es complicado porque si uno hace un breve análisis histórico, evidentemente que tiene claridad, ¿no es cierto?, cómo fue la academia, ¿no es cierto?, de Platón, cómo fue el Liceo de Aristóteles, y bueno, y todo lo que fue la evolución, ¿no es cierto?, de lo que hoy día es universidad. En lo personal, yo soy un adicto a la, yo diría, a la universidad medieval, ese claustro donde uno, ¿no es cierto?, lo llevaban, le enseñaban y la verdad es que a diferencia de hoy día no solo le entregaban conocimiento sino también le daban algo que es fundamental y que hemos olvidado, le daban formación. Entonces, desde esa perspectiva es sin duda que la universidad de hoy día es compleja y es tan compleja que recuerdo, ¿no es cierto?, que a partir de la Universidad de Bolonia se crea el famoso tuning universitario que consiste en estudiar, ¿no es cierto?, una forma de lograr un tipo de universidad bajo una sola perspectiva que es la empleabilidad. Sin duda, cuando yo miro la universidad dentro del entorno social y del entorno, ¿no es cierto?, global, la empleabilidad es una necesidad dentro de estas organizaciones. Pero en lo personal, a mí eso me huele, ¿no es cierto?, a como estar trabajando, ¿no es cierto?, para el sistema financiero y estar trabajando para la construcción de un tipo de sociedad que en lo personal yo no puedo compartir. Porque ya no se está entregando formación, sino se están entregando elementos que le permiten al estudiante que ingresa a estos centros de estudios superiores, que ya ni se les llaman universidades, se les llaman instituciones de educación superior. No forman, sino que le enseñan solo para poder responder a la necesidad que la empresa hoy día tiene. No sé si es más importante la empresa o la sociedad. Para mí es más importante la sociedad. Y desde esa perspectiva creo que para mí es universidad aquella organización que teniendo presente un diagnóstico claro de la realidad actual y de la realidad global, pueda construir una malla curricular que le permita al estudiante sinceramente entrar de una manera y salir de la manera que la sociedad necesita. Y para mí, ahí hay varias condiciones que tiene que tener la universidad de hoy. Primero, estoy convencido que una universidad que no tiene clima de aula es una universidad que está arando en el vacío. Por lo tanto, creo que una de las primeras características que tienen que tener estas instituciones de educación superior para dar lo que la sociedad necesita, que es formación sólida, tiene que generar un clima de aula. Y generar un clima de aula pasa por un proceso de entender la calidad en una forma radicalmente distinta. Porque la calidad no es, ¿no es cierto?, solo un grado de investigación que es traspasado al estudiante y que termina siendo un sabio
de casi nada, un especialista en una parte, ¿no es cierto?, de determinada cosa, sabiéndolo casi todo, pero no es capaz de trasladarse, ¿no es cierto?, en un conocimiento holístico que hoy día necesitamos para poder estar integrados socialmente. Primero, clima de aula. El clima de aula, y esto creo que es más importante, ¿no es cierto?, que el tipo de estudiante que tengamos, que lo que tenemos que entregarlo, es el docente que ejerce la función académica que necesita la universidad de hoy. Discúlpenme, pero creo, y lo he visto porque ya llevo 40 años, un poco más, de docencia universitaria, he visto que los estudiantes a uno lo estiman y lo quieren porque ha sido capaz de entregarles algo en su formación. En la medida que uno no es capaz de entregarles, ¿no es cierto?, esa calidez que necesitan para poder formarse, el estudiante se olvida que tuvo dicho profesor. ¿Qué nos está mostrando eso? Que los estudiantes de alguna manera también están determinando la forma, el método y lo que realmente necesitan al interior de estas instituciones. Creo primero el clima de aula, y el clima de aula con una calidez que es tan importante, con una cercanía que es determinante. Y otra cosa que yo encuentro que es fundamental, que lo he aprendido en los años de docencia universitaria, al estudiante no se le puede mentir. Yo creo que eso también es otro de los elementos de la calidad, que son básicos y que uno como académico, como docente, tiene la obligación moral y la responsabilidad ética de asumirlo como obligación en el aula. Entonces, no basta con entregar conocimiento, no basta con aplicar metodologías modernas, ¿no es cierto?, como son el data show, con toda esta cosa que se ve muy bonita, sino que lo más importante es la formación, y la formación no se logra solo con la entrega y el traspasar conocimiento. Porque da la casualidad que dicho traspaso, cuando uno lo revisa después de unos años de haberlos hecho con nuestros estudiantes, sinceramente, la mayoría muestra en porcentajes aberrantes que el conocimiento adquirido es casi nulo. Entonces, desde esa perspectiva, resulta que tenemos, ¿no es cierto?, la sabiduría antigua, y tenemos, ¿no es cierto?, todo lo que vamos conociendo a través de la historia, y sabemos que la formación que entrega el par, ese amigo a la persona, es mucho más profundo. Por lo tanto, nosotros tenemos de alguna manera que sacar ese modelo y trasladarlo a la universidad y ser una universidad empática. Y una universidad empática pasa por ser una organización con docentes comprometidos. ¿Comprometidos con qué? Con la sociedad. ¿Y en qué sentido? En el sentido de que la sociedad tiene necesidades para poder convivir. Si uno mira hoy día al joven de hoy, se da cuenta que tiene, yo diría en términos significativos y mayoritariamente, una agresividad que parece que no la queremos reconocer, pero es una realidad que estamos viviendo al interior de las instituciones de educación superior. Y esa agresividad es producto de lo que la sociedad hoy día es. Pero yo creo que nadie de nosotros quiere que la sociedad sea lo que hoy día es. Yo creo que queremos una sociedad distinta, donde las universidades sean ese faro que replica a la sociedad y le dice: mira, esto es lo que hay que hacer. Por aquí tenemos que caminar, por aquí tenemos que conducirnos. Y hoy día la universidad no está haciendo ese rol que históricamente tenía al interior de la sociedad. Se suponía, ¿no es cierto?, que ahí se encontraban los ancianos sabios que nos daban, ¿no es cierto?, el norte claro y que era, ¿no es cierto?, seguro en el caminar institucional de las organizaciones estas de educación superior. Yo creo que el rol de hoy día que la universidad tiene que cumplir es acoger. Esa es la primera cosa. Acoger al estudiante, y por favor, tenemos que abordar el problema de la gratuidad en la educación. La mayoría de los estudiantes, al menos en las universidades que yo conozco, tienen enormes dificultades para poder
mantener, primero para ingresar y después mantenerse al interior de la universidad. Nosotros no nos damos cuenta, pero la mayoría de las familias vive en condiciones que uno, cuando las empieza a indagar, a investigar, se da cuenta que realmente, si queremos estudiantes al interior de la universidad que son hijos de esas familias y que general y mayoritariamente son los primeros que llegan a la universidad, bueno, algo tenemos que hacer. Yo creo que estamos martirizando a los estudiantes al aceptar que ingresen a una universidad en la cual dejan su vida y se condenan de por vida a esto que le llaman ayuda al estudiante, que no es nada más que préstamos bancarios. En definitiva, parece ser que la universidad se ha convertido, en vez de una formadora de individuos que la sociedad necesita, se ha convertido, ¿no es cierto?, en una agencia de captación financiera de los bancos. Y eso creo que todavía no lo entendemos, no lo vemos, y necesitamos que esté claro para solucionar de una vez por todas el problema que tenemos de la educación. Desde la perspectiva de la calidad, primero, no puede haber calidad si el estudiante que está en la institución de educación superior no está en condiciones de estudiar, ya que los nervios se lo comen en virtud de la colegiatura que tiene que pagar el próximo mes, y su padre le dice: hijo mío, no puedo pagarlo porque tenemos que comprar primero el pan para la casa. Frente a todas estas situaciones, si queremos hablar de educación, no nos enredemos y no sigamos haciendo estudios en los cuales, ¿no es cierto?, podemos decir que es un proceso dinámico que parte por el diagnóstico, construye, ¿no es cierto?, de acuerdo a los requerimientos cognitivos que hoy día requiere la sociedad, y para eso, no, eso no tiene sentido cuando nosotros queremos hablar de calidad, porque se supone que calidad nos permite como resultado final un estudiante que no solo va a lograr empleabilidad, sino que es un ciudadano ejemplar. O sea, adquiere el marco axiológico de derechos y deberes. Cuando nosotros somos capaces de construir en nuestros estudiantes el marco axiológico de derechos y deberes, y no mantenemos una sociedad actual en la cual da la impresión que solo hay derechos y nada de deberes, parece que algo raro hay detrás, porque no se desarrolla una ética de la responsabilidad y, por otro lado, no nos comprometemos a rectificar los grandes males sociales que tiene hoy día la sociedad. Yo, en lo personal, digo que la calidad es en las instituciones de educación superior, sí, un proceso, pero un proceso que va anexado a algo que para mí es más importante y que lo puso, ¿no es cierto?, en vigencia Goldman cuando hablaba, ¿no es cierto?, de la inteligencia emocional. Yo creo, sinceramente, que o cambiamos el enfoque de lo que las universidades deben hacer. Si no se construyen en universidades cercanas, en universidades dialogantes, en universidades afectivas, sinceramente creo que las universidades no van a llegar al puerto que nosotros necesitamos como sociedad. ¿Cuál sería la forma, no es cierto, de aprender al interior de la universidad? Yo creo que la emocional es la más válida, creo que lejos. Porque fíjense que se ha demostrado desde el punto de vista práctico que cuando nosotros, ¿no es cierto?, creamos un clima de aula en el cual hay cercanía real, hay empatía, el estudiante aprende muchísimo, pero muchísimo más que cuando el estudiante, ¿no es cierto?, es llevado a una sala donde hay 500 alumnos que están aprendiendo matemáticas y después nos preguntamos: ¿por qué aprobaron 8 nomás? Entonces, ahí nos damos cuenta en términos, y los ejemplos están pero multiplicados, y no queremos ver una realidad que nos, de alguna manera, nos está corroyendo, y de alguna manera lo único que está haciendo es que la sociedad global se vaya consolidando en un individualismo en el cual el individuo tampoco se da cuenta
que va dejando de ser persona. Hoy día, y ahí perdónenme, se lo digo como profesor de filosofía, creo que emocionalmente el individuo tiene que empezar a tener conciencia. Y conciencia es la capacidad de darse cuenta. Si nosotros no somos capaces de lograr que el individuo tenga la capacidad de darse cuenta, o sea, desarrolle su propia conciencia, vamos a tener una sociedad condenada, una sociedad en la cual vamos a tener que salir armados a la calle y, en definitiva, una sociedad que nosotros no queremos. Lo que no entiendo es por qué no nos comprometemos en el sentido de trabajar porque esto no suceda cuando la carretera que se está construyendo solamente dirige a una sociedad de esas características. Sinceramente, yo agradezco lo que ustedes, ¿no es cierto?, han hecho de poder decir lo que mi corazón siente en virtud de la larga experiencia como académico. Yo creo que de todos nosotros es la responsabilidad de tener una sociedad mejor.